Vamos a hablar, vamos a hablar, señoras y señores, vamos a hablar porque me gustaría reaccionar a las declaraciones de Robert Moreno, entrenador del Granada, y del jugador que ha dado la cara después del partido, Germán Sánchez, también del Granada, mmm, opinando de esa expulsión, de esa expulsión a Monchu. Tendría que haber sido expulsado antes. Y os diré por qué ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en el JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a las declaraciones eh, de los jugadores, entrenadores después de los eh, partidos En esta ocasión del Barça y del Real Madrid ¿Vale? Veo que os gusta la sección así que para que siga ¿eh? en vivo esta sección Darle todos al botón de me gusta Más tarde voy a reaccionar a la rueda de prensa post-partido de Xavi Hernández y Carlo Ancherotti, las dos juntas Y luego más tarde haremos un repaso de los partidos que han, ahí, que, que han habido entre ayer y hoy De otras ligas o de otros equipos que no sea Real Madrid y Barça Hay mucho que comentar, también hay noticias muy tochas Así que suscríbete al canal para no perderte ningún solo vídeo Vamos con las declaraciones de Robert Moreno Buenas noches, eh, José Cejudo, el diario Ideal de Granada eh, te hemos visto acabar muy enfadado tras la expulsión de, de Monchu. Me gustaría que, que comentases qué te ha parecido esa decisión arbitral y a la a, a espera de verlo el acta del partido. Escucháis bien ahora. Eh, ¿Qué puede haber interpretado el árbitro para, para tomar también la decisión de expulsarte? Gracias. De expulsarme, pues que he protestado claramente mi desacuerdo con la decisión arbitral. Pensaba que con 1-3, una jugada en banda en la que un jugador va abajo, pero bueno, ellos al final tienen no. que... ¿Ves? Aquí ya me toca los cojones. Ah, no, que como vamos 1-3... ¿Eh? Si una falta es totalmente a destiempo, y con intención de hacer daño, porque no era por abajo, porque ya se ha visto imágenes, donde esa pierna iba a la rodilla. Lo que pasa es que al final la ha cazado, eh, la ha cazado un poquito más por abajo. Y, pues, con suerte, con suerte que al final el, el impacto no, no fue a la propia rodilla de Vinicius Jr., eh. Pero, ¿qué pasa? No pasa nada. Como iban 1-3, pero que. ¿Por qué motivo? ¿No? Pues nada, oye, que si apuñalan a Vinicius por detrás, que como van 1-3, que tampoco es roja, eh, tampoco es roja, Robert Moreno, que se ha quejado para nada, se ha quejado por bobo. pues que una vez que ya se aclar roja, oye, pues están estar en desacuerdo no, o lo que tú quieras, ha sido analizado por el bar porque te han dicho a ti que ha sido analizado por el bar no ha ido a verlo al bar pero sí que ha estado hablando con el bar que es también algo muy diferente, ¿no? La entrada es muy peligrosa, la, la entrada es muy a destiempo. Y de hecho. Y de hecho, esto pasó dos minutos antes. Con el propio Monchu. Después de esa falta. Eh, de la roja. Esto. Fijaos con las ganas. Con las ganas que tiene Monchu de golpear la nuca de Vinicius. Con las ganas. Vamos, es en plan. Que te mete un puñetazo, eh. Que te mete un puñetazo Vinicius como me hagas el tonto, eh. En plan, rollo, agresividad pura. O sea, yo, yo veo esta cara. ¿eh? Y digo, pero este tío le quiere matar por detrás, le quiere matar, yo creo, ¿no? Yo creo, fijaos la entrada, fijaos dónde está la pelota y fijaos dónde está la pierna de Monchu. Por favor, y mira la entrada por arriba, está a la altura de la rodilla. ¡Me cago en Satanás, tío! ¿Será posible? Que puede ser que para ti sea amarilla o, o, o naranja, pero. Pero respeta. Respeta un poco. Respeta un poco. Me pongo nervioso ya, ¿eh? Como digo siempre es muy difícil pitar y ellos lo han interpretado así y ya está. Respetarlo, lo al final es he salvable. Hecho, perdona, pero estaba no estaba muy de acuerdo y, y ya está. Poco Venga. más. Hola Robert, eh, Franca Calvo para Granada en juego. Imagino que ahora es un poco difícil, en caliente, de valorar este tipo de circunstancias, pero lo mismo que en anteriores ocasiones eh, se ha hablado sobre eh, que la afición pues ha acabado pitando al equipo, a veces de forma un poco. Le han quería decir eso, ¿eh? Maravilloso es. Para eso, le pues, han bueno, a, a le ha Robert Moreno. Que se han esforzado al máximo. Bueno pues oye, pues buena afición, la verdad, buena afición. Pero al final un día en el que tú estás muy bien, ellos no están tan bien y tienes algo de suerte. Un día en el que tú estás muy bien Ellos no están al máximo esto. Pero al final Lo normal es que el Madrid te gane eh, Si tienes un día Lo normal es que el Madrid te gane Pues oye <laughs> A ver No tenía por qué ser así, ¿no? Hostia Lo normal es que el Madrid te gane eh, Si tienes un día En el que tú estás muy bien Ellos no están tan bien Y tienes algo de suerte Pues se puede llegar a, a, a poner problemas al equipo En la primera parte con ese 0-2 tan rápido Al marcar el 1-2 Pues hemos cogido esperanzas En la media parte Hemos tratado de Modificar algunas cosas Para tirar al ataque Pero el tercer gol nos, nos ha hecho mucho daño Y sobre todo la expulsión Así que nada, felicitar a la afición y animarle a que siga así durante la temporada, que lo vamos a necesitar. Jorge de la Chica, de la cadena Cope, quisiera preguntarle por el tercer gol del Real Madrid. Da la sensación de que hay varios jugadores del Granada que prácticamente o se lesionan o iban ranqueantes en esa jugada y por eso se produce el, el tanto. Y también su opinión concreta sobre la expulsión de, de Monchú. Sobre la expulsión, ya se ha visto que no estaba muy de acuerdo. Lo tengo que ver, eh, quiero ver exactamente la jugada. Sí, entiendo que el árbitro ha, habrá visto algo que yo en directo y por lo que me comenta la gente que la ha visto por la tele, pues tampoco ha visto. Vamos a ver lo que, lo que considera, entiendo que. porque lo ha, hecho, lo ha visto muy claro. Eh, y sí, Víctor se ha lesionado en esa jugada y nos ha dejado una inferioridad, a tres contrados. Si ya en igualdad contra el Madrid es difícil, imagínate tener tres contrados y con los jugadores que eran además. Con lo cual, una pena que no hayamos acabado nosotros esa jugada que venía de un centro nuestro, un segundo centro y perdemos ahí el balón y, y nos monta la transición. Lo tengo que ver también con tranquilidad porque en directo y desde abajo hay cosas que se pierden. Vale. ¿sí, otra vez? sí, Robert, por concretar eh, no sé qué, en este momento qué sabes de la lesión de Víctor y cuánto tiempo puede estar fuera bueno, y, de y cómo remueve Yo pensaba que era la rodilla que ya sabía que ha tratado, rodilla, nada, ha tratado difícil su hijo también ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta interesante? Aquí? Sí, mister eh, Javier Aguilera, que preguntarte simplemente por machís no estaba yo en la convocatoria Bueno, sí, etcétera, bueno, quería escuchar a Robert Moreno sobre el partido y las. ¿eh? Y, y su opinión de la roja. ¿eh? Ahora quiero escuchar a Germán Sánchez, que también ha opinado de la roja de la expulsión, el cual, pues, por eso se ha desequilibrado el partido. Vamos a escucharlo. Sí, decía que estoy con Germán, claro, es un poco la cara y la cruz. Veíamos irse a Marco Asensio muy contento, pero Germán, entiendo que vosotros muy fastidiados, sobre todo porque habéis tenido vuestras ocasiones y por cómo ha jugado el equipo, al final no ha podido ser sobre todo de la manera en que ha terminado todo, ¿no? ¿Qué tal? Hola, buenas. Sí, la verdad es que sí, que sabemos el equipo que es Real Madrid, que hay que cometer cero, cero errores y que ellos no estén inspirados. Y bueno, o se ha dado que un equipo como este, si se adelanta, pues se empieza a torcer las cosas. ¿no? Aún así, creo que al finalizar el primer tiempo hemos estado bastante mejor, hemos encerrado un poco, pero ya en la segunda parte, ya con la, con la expulsión, puede desequilibrado más. ¿no? ¿Te da la sensación que habéis perdido los nervios con un jugador como Vinicius, que a veces puede ser desesperante por su velocidad, eh, por su alegría, sobre todo en el juego, y que se podría haber evitado esa roja de Monchu? No sé si también te ha parecido roja, porque había un poco de discrepancia en el campo. Bueno, yo lo he visto un poco cerca, lo he visto excesivo, ¿no? Pero sí que es verdad que un jugador del tan desequilibrante excesivo. como él, pues no es que esté justificando la roja, pero tiende a que la gente cometa entradas, ¿no? Y puede ser más fuerte o menos, ¿no? Pero sí que es verdad que a raíz de la expulsión, pues como te he dicho, ha desequilibrado un poco el partido y de hecho se han distanciado mucho en el marcador. Quería preguntarte, porque Carlos Vaca aquí, eh, justo mientras calentaba, le ha dicho al Linear si hubiese sido al revés. No hubiese enseñado la tarjeta, no hubiese pasado lo que ha pasado. ¿Te da la sensación que hoy los árbitros han favorecido al Madrid? Bueno, yo no suelo opinar mucho de, de los árbitros y hoy tampoco va a ser así. ¿no? Los árbitros tienen su trabajo. Es luego movistar, eh, luego movistar, que hacen, pues bueno, están muy a favor, ¿no? De, de mentir para favorecer al Real Madrid y todo esto. ¿eh? Mira las preguntas, eh. Que cometerán error igual que nosotros, igual que da cierto, y nada, no opinar, ¿no? Solamente que ha sido pulso y poco más. Después de cuatro partidos en los que lo hacíais bien, Germán, lleváis dos derrotas eh, consecutivas. Eh, no sé qué hay que hacer, sobre todo para no caer en las prisas bueno. y no caer en los malos tiempos cuando se está cerca el descenso. Bueno, eh, para en fin. estamos en la jornada, no sé si 12, que se lo que pudimos hacer esta hace temporada y toca levantar cabeza, ¿no? Gracias. En fin, pues sí. Eh, creo que no sé si ha ganado el Elche no, pero si ha ganado el Elche, el Granada está en descenso. Ahora quiero escuchar a Marco Asensio. A ver qué tal con su gol eh, y qué opinión tiene del partido, así brevemente. Ir nada más, no tres goles le marcaste al Mallorca y ahora aquí que parecía que ligas se estaban resistiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, bueno sí, la verdad que, que súper contento por cómo ha ido el partido siempre. Después de un parón es, es complicado eh, coger otra vez la dinámica, pero creo que el equipo ha estado muy serio. Hemos hecho eh, un gran partido y, y lo más importante hemos conseguido los tres puntos. Quitando el gran partido que es obvio por el resultado, quiero preguntarte por qué el Real Madrid cuando va ganando por dos goles de repente hay como en un impacto el partido que desconecta. No sé si lo habláis en el vestuario de que en algunos partidos sí os pasa. Es sí, es algo que, que, que tenemos que, que analizar, que ver. Sí que después del 2-0 eh, nos han creado eh, alguna ocasión y eh, nos han marcado gol, pero bueno yo creo que también eh, bueno, Lo hemos hablado en el vestuario, hemos salido muy fuerte en la segunda parte como debemos seguir todo el partido, yo creo que, que al final, en general, ha sido un, un gran partido Ahora mismo, liderato, aunque de forma provisional supongo que esto da ánimos, al menos para enfrentar los siete partidos que tenéis, solo en 22 días. Sí, como dices, tenemos eh, muchos partidos de, de Champions y de, y de Liga, antes de Navidades, así que afrontarlo de la mejor manera, estamos, estamos preparados sabemos que, que vamos a jugar contra rivales eh, muy fuertes, y, y bueno, estamos preparados para ello Marco, quería preguntarte por una anécdota que ha pasado aquí Carlos vaca le decía en la expulsión eh, de Monchu al final, que eh, le decía al línea de, al revés, no hubiese pitado lo mismo. No sé si en Real Madrid estáis ya un poco cansados de que siempre sobrevuele sobre vosotros esa sombra de que los árbitros van a favor del Real Madrid? Bueno, yo la verdad que no noto que vayan a favor nuestra. Al eh, final, las decisiones las toman los árbitros, eh, creo que están eh, bastante preparados y creo que, al menos en nuestro caso, en ningún momento nos. Eh, nos han favorecido, así que, que bueno, que ellos hacen intentan hacer lo mejor su trabajo y, y no debemos fijarnos en ello. Gracias, Marco, y enhorabuena. No gracias. Pues ahí están las declaraciones de... <laughs> es que me voy a venir ahora los, come... los comentarios de, de algún colegio que otro en este canal ahora, ¿eh? Me voy a venir, ¿eh? Que nunca han favorecido al Real Madrid, ¿eh? Según Asensio. Bueno, a ver, hay a veces que los hábitos han equivocado a favor del Madrid y a veces en contra. Esto es así, ¿vale? Pero sí que es cierto que, vamos, quejarse ahora de... De la roja, cuando realmente, si tú analizas bien la jugada, yo incluso en el directo, yo digo, guau, pues realmente me parecía de amarilla, yo lo he dicho. Pero luego analizando incluso mejor, el ángulo mejor, dónde estaba la pierna, dónde estaba el balón, dónde estaba Vinicius. Dices, hostia, es, 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 es que si le llega a dar en la rodilla, es que le, le revienta, le revienta la pierna, ¿no? En fin, nada más, declaraciones de después del partido. Más tarde, en un ratito. No sé si hacerlo en directo o en vídeo. Declaraciones de Xavi Hernández y de Ancelotti post partido. Finalizaremos la noche o el día, mejor dicho, con ese vídeo de repasando las otras ligas, con la del PSG, Messi volvió a marcar, Cristiano que se volvió loco, ridículo del United por cierto, eh, Atlético de Madrid, etcétera. Vale, así que no te lo pierdas. Quiero que saber, quiero saber también tu opinión, vale, para todas estos, eh, estas informaciones y noticias. Así que nada, un saludo y nos vemos más tarde.